En el siguiente capítulo de El Valor Social hablaremos sobre cómo operan las licencias médicas en nuestro país, quiénes pueden acogerse a una licencia médica y cuáles son los pasos fundamentales para el pago satisfactorio de estas. Además, explicaremos las nuevas medidas anti-elusión incorporadas en el Código Tributario. ¿En qué consisten? ¿Cuál es su importancia? ¿En quiénes se aplican? Son algunas dudas que nuestro experto en negocios, Fernando Saavedra, nos despejará en el capítulo de hoy. Bienvenidos a una nueva edición de El Valor Social, el espacio para el emprendimiento responsable. ¿Es usted mismo? Sí, sí, soy yo. Siempre he sido el mismo y siempre lo seré. ¡Profesor Albert! ¡Exactamente! ¿Usted me conoce? Sí, profesor, su alumno, Fernando Saavedra. ¡Fernando Saavedra! ¿Se acuerda de mí? No. ¿La universidad, profesor? Ahora me acuerdo. Soy ayudante de la universidad. ¿Usted era el chistosito del curso? No, Mora era el chistosito. Yo era serio, profesor. Yo era su ayudante. Acuérdese. Y veo que sigue siendo serio, ¿eh? Sigo siendo feo, bien, profesor. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, profesor. ¿Y en qué anda? Mire, lo que pasa es que lo veo con cara de preocupación. Tengo una preocupación en estos momentos. Pero a lo mejor usted podría ayudarme. ¿A qué está dedicado? Yo estoy enseñando igual que usted, profesor. Seguí sus pasos. Pero educando en el mundo del tributario, en el mundo laboral, en el mundo de los negocios. En ese mundo estoy. Pero entonces usted sí que puede ayudarme. Mire, tengo el siguiente problema. A ver, profesor. Resulta que mi hija, no sé si usted se acuerda de ella, Albertina, ¿se acuerda? Albertina, sí, ¿cómo está? Resulta que está enfermita, tuvo un accidente laboral. Haciendo deporte se fracturó la cadera. Entonces en estos momentos está en cama y no puede moverse, tiene que estar en reposo absoluto. Entonces yo tengo que hacer los trámites del tema ese de... La licencia médica. Exactamente, la licencia médica. Perfecto. Y la verdad es que, mire, yo no sé qué hacer porque nunca yo... He tenido un accidente y como soy yo independiente y mi hija es dependiente, tengo que hacer un papeleo que no lo entiendo. Ya, yo le voy a explicar, profesor. Ahora se dieron vuelta los papeles, profesor. Usted me va a tener que poner atención a mí. Ya, así que pongámonos serios. Profesor, lo primero que hay que distinguir es el tipo de accidente. Si fue un accidente del trabajo previamente tal o fue un accidente que ocurrió en una situación particular. La primera distinción que tenemos que hacer. ¿Por qué? Si es un accidente de trabajo o con ocasión al trabajo, que podría ser en el trayecto, ¿ya? O si es un accidente que fue en su vida privada. Usted me dice que fue haciendo deporte. Exactamente, sí. Ya, perfecto. Por lo tanto, acá tenemos que distinguir quién paga la licencia. ¿Ya? Esa es una primera distinción, ¿ya? Porque si es un accidente del trabajo, el empleador va a presentar la licencia en el COMPIN, el ISAPRE o en FONASA según corresponda, ¿ya? Ahí tengo la duda, es que mi hija no puede moverse en estos momentos y está preocupada porque hace un año que entró en este trabajo. ¿Quién tendría que presentar la licencia? ¿Puede ser otra persona, en este caso yo, por ejemplo? Sí, profesor, usted puede presentar la licencia y ahora es bien interesante porque acá tenemos que distinguir. Usted me dice que usted es un trabajador dependiente del sector privado o es una persona dependiente del sector público, por los plazos. Si es del sector privado, tiene 2 días. Si es del sector público, son 3 días. Ahora, podría ser el caso, como en el caso suyo, que es independiente, profesor, que usted siempre está haciendo clases en distintas universidades y entrega una boleta, estaría como independiente. ¿Ya? Entonces, ahí son 2 días de plazo también, porque también tiene derecho a enfermarse o a tener un accidente. Por lo tanto, hoy día lo cubre, hoy día la normativa en todo lo relacionado con accidentes del trabajo o con ocasión del trabajo, trayecto o alguna situación. ¿Y yo puedo presentar a su empleador de mi hija esa licencia médica?
Sí, profesor, usted puede hacer el trámite, puede hacerlo. De hecho, en este caso, si su hija me dice que tuvo una lesión en la cadera, me contaba. Exactamente. Por lo tanto, está inmovilizada. ¿Ya? Entonces aquí viene otra cosa muy importante considerar. Dependiendo del tipo de licencia, significa que la persona tiene que mantener reposo en ese lugar. La ISAPRE, o FONASA, o el COMPIN, quien corresponda en el fondo fiscalizar, podrá visitar en el lugar de trabajo si es que la persona efectivamente está cumpliendo con su reposo. Porque se presta mucho, sí, hoy por hoy, que podría estar consiguiendo una licencia de mala manera y la persona realmente no está enferma. Tiene toda la razón. Entonces, ¿te da cuenta que eso es importante? Es muy importante. Disculpe que lo moleste, pero yo, para mí esto es chino mandarín, no entiendo nada. ¿Y cuánto plazo hay para presentar esa licencia? Usted tiene 2 días, profesor, para poder presentar, en el caso que estamos hablando, que Albertina es una trabajadora dependiente. No. Ahora, es bien importante que ella cumpla con todos los requisitos, ¿ya? Porque, en el fondo, ella, el doctor emitió una licencia, que puede ser manual o electrónica. Esa licencia tiene que estar debidamente firmada, ¿ya? Y en este caso está firmada por su hija. Y adicionalmente usted se la entrega al empleador. El empleador tiene que cumplir unas formalidades, dependiendo acá si cuánto tiempo lleva trabajando. Usted me dice que ya lleva más de un año, ¿ya? Alrededor de un año. Ya. Entonces ahí habría que distinguir si ella es una trabajadora con un sueldo fijo, un sueldo variable, por las remuneraciones que tiene que ser llenado en la liquidación de sueldo. Si fuera una trabajadora con renta fija, estamos hablando, van los 3 últimos meses incorporados a la liquidación. Si es una trabajadora con renta variable, serían los 6 últimos meses. ¿Ya? Perfecto. Eso es muy importante. Muy importante. Muy importante. Entonces ella está respaldada y finalmente la ISAPRE es quien va a pagar su sueldo a entera satisfacción de acuerdo a su última remuneración de vengada. ¿Ya? O sea, la última remuneración que ella percibió en un 100%. ¿Hay alguna otra cosa que yo deba saber que se me escape en estos momentos? Profesor, yo creo que lo más importante acá hay que tener en cuenta es que para la tranquilidad de Cristina, usted puede hacer, un tercero puede hacer el trámite, ¿ya? Segundo, ella tiene que permanecer en el domicilio donde está indicado en su contrato de trabajo, ¿ya? Eso es bien importante. Porque muchas veces se cambia de domicilio, lo van a visitar a ese lugar en circunstancias que ya no se encuentra. Y podrían decir, la persona no está. Y en ese caso no le pagan su licencia. Mire, son pequeñas sutilezas. Por lo tanto, uno tiene que estar informando al trabajador, o sea, al empleador y en este caso al ISAPRE de manera pertinente. ¿Ya? Estos detalles son muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Ya? Pero para tranquilidad del trabajador, ella va a recibir a plenitud su sueldo. ¿Ya? Ahora es bien importante, profesor, porque Albertina tenía una renta bien elevada, yo recuerdo. Ya ella tenía una renta sobre el tope imponible. ¿Ya? Lo que va a cubrir solamente es el tope imponible. ¿Ya? ¿Ya? Así que eso es bien importante considerar. Porque si una persona gana sobre el tope imponible la 73,2 UF, ese es su tope. Si gana 3 millones, 4 millones, eso no lo cubre. ¿Ya? Así que eso es bien importante tener en cuenta también dentro de todo este proceso. Muy bien. ¿Ya, profesor? Lo importante es que ella no va a perder por haber tenido este accidente. No pierde en ningún caso su trabajo. Es más, si ella tuviera un contrato a plazo fijo, el empleador no puede desvincular a la persona del minuto que tiene una licencia. Si tuviera un contrato a plazo fijo que justo vence durante este proceso la licencia médica, ¿ya? Ese plazo se prorroga hasta el término de esta. Mírenlo, detalles, bien importante, porque nadie puede despedir a alguien que esté con licencia médica, independiente de la causal por la cual se pudiera suceder, ¿ya? Aquí hay harta jurisprudencia encontrada al respecto, ¿ya? Yo quiero agradecerle y veo que le he enseñado a un buen alumno. ¿Sí, profesor? Usted, lo felicito, profesor. Oiga, porque, mira, lo que pasa es que yo no entiendo mucho todas estas cosas porque yo estoy preocupado de mis clases, usted sabe que ando haciendo clases por aquí, por allá, y en el laboratorio, entonces no entendía, pero ahora me quedó todo claro. Y cualquier cosa, duda, yo lo voy a... Quiero que me deje su teléfono para ubicarlo. Oiga, pero profesor, ¿no está con tiempo para invitarle un café? O sea, yo debería ir a llenar estos papeles, pero tengo plazo todavía. ¿Tiene plazo? 5 minutos. ¿Qué le parece? 5 minutos. 5 minutos de tiempo. Podrían ser
299 segundos. Encantado, profesor. Logrando este profesor. Es un pequeño chiste. Es un pequeño chiste. Vamos, profesor, entonces. Ahora, vamos. Perfecto. Ahora estoy un poco más relajado. Qué bueno, profesor. Vamos, muchas gracias. Vamos, yo lo invito.